Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del libro del Génesis, capítulo 22, versos 1 al 19. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: Quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre: Padre. Él respondió: ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó: Ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollar. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre aquel sitio: El Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice: el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.